Bien, siguiendo con este segundo video, vamos a caracterizar un poco el pensamiento de Montesquieu. Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, nacido en el año 1689 y fallecido en el año 1755 en París. Montesquieu nació en el castillo de la Brède, en Bordeaux, Burdeos, Francia, una ciudad que hasta el día de hoy tiene una gran cantidad de personas sibaritas, opulentas y muy acomodadas, ¿no? Fue un pensador francés perteneciente a una familia de la nobleza de toga. Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos, que presidió de 1716 al año 1727. Vendió el cargo y se dedicó durante 4 años a viajar por toda Europa, observando las instituciones y costumbres de cada país. Se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia de su tiempo. Se hizo célebre con la publicación de sus Cartas Persas en el año 1721, una crítica sarcástica de la sociedad del momento que le valió la entrada en la Academia Francesa en el año 1727. Luego ya para el año 1748 publicó su obra principal Del espíritu de las leyes, ¿no? Obra de gran impacto. De hecho, se hicieron 22 ediciones en vida del autor, además de múltiples traducciones a otros idiomas. Montesquieu, pensamiento político de Montesquieu. Montesquieu nació a finales del siglo XVII, precisamente cuando comenzaba a germinar un movimiento intelectual llamado Ilustración o Iluminismo, y que tuvo su apogeo en el siglo XVIII, por lo que dicho siglo es llamado siglo de las luces, dando a entender que la luz de la razón disiparía las tinieblas de la superstición, la tiranía, la esclavitud, la tortura, la crueldad practicada por muchas instituciones y la ignorancia, que Kant denominó puerilidad mental, y que no era falta de inteligencia, sino falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Es decir, el sapere audere, ten el valor de usar tu propia razón. Frase de Horacio en el siglo I antes de Cristo, que lo que enseña es a desconfiar de la autoridad, poner en duda todo lo que te hayan enseñado, que pienses por ti mismo y que lo compruebes por ti mismo. En El espíritu de las leyes, Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. En consecuencia, para crear un sistema político estable, había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos. Montesquieu abogó por la república, edificada sobre la virtud cívica del pueblo, que Montesquieu identificaba con una imagen idealizada de la Roma republicana. Equidistante de ambas, definió la monarquía como un régimen en el que también era posible la libertad, pero no como resultado de una virtud ciudadana difícilmente alcanzable, sino de la división de poderes y de la existencia de poderes intermedios, como el clero y la nobleza, que limitaran las ambiciones del príncipe. Pensamiento político de Montesquieu, el espíritu de las leyes. Lo que tiene acá a la izquierda, simple y llanamente, es la portada de una edición de l'Esprit de Loi, del espíritu de las leyes de Montesquieu. Es en esta obra donde Montesquieu establece la separación de poderes como una división tripartita del poder, en legislativo, ejecutivo y judicial, en latín trias politica, inspirado en los tratadistas clásicos como Polibio y su concepción de la República Romana, también inspirado en Platón y Aristóteles, así como también en las teorías de John Locke, surgidas a raíz de la Revolución Inglesa,
la English Civil War 1642-1689. Hoy día, la doctrina jurídica denomina a esta teoría de Montesquieu separación de funciones. ¿Bien? Separación de funciones. Pues el poder es indivisible y pertenece esencialmente al titular de la soberanía, que es la nación. Bien, sigamos. Me creería el más feliz de los mortales si pudiese hacer que los hombres puedan curarse de los prejuicios. Llamo prejuicios no a lo que se supone que se ignora de algunas cosas, sino lo que se supone se ignora de uno mismo. Montesquieu en el espíritu de las leyes. Montesquieu, noble de toga. Montesquieu era aristócrata, ¿no? Ya que pertenecía a la nobleza de toga, la noblesse de robe, una clase social privilegiada surgida en Francia en el siglo XV a partir de la creación y venta de cargos públicos al servicio del rey. A diferencia de la nobleza de espada, la llamada noblesse de paix en francés, que eran descendientes de la aristocracia guerrera. Montesquieu, a pesar de ser aristócrata, hace demoledoras críticas al despotismo del régimen absolutista, fustiga el abuso y los privilegios de los aristócratas con sus costumbres arcaicas y esnovistas, la ambición de los cortesanos y el afán de dominio del clero. Lo que pueden observar acá es una fotografía del castillo de la Brède, en Burdeos, en donde nació Montesquieu en el año 1689. Bien, sigamos. Montesquieu, el clima y la geografía en la organización y desarrollo de los pueblos y comunidades. Una gran aportación de Montesquieu fue el advertir la importancia que tiene el medio físico para el desarrollo y señalar que el clima es determinante en la organización de los pueblos y comunidades. Como él mismo escribió, el carácter del espíritu y las pasiones del corazón son extremadamente diferentes en los diversos climas, y las leyes debían adaptarse a esas diferencias. Esa novedad filosófica escandalizó a la sociedad de su tiempo, hasta el punto que la Iglesia puso el espíritu de las leyes en el índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano. La doctrina de la importancia del medio físico o geográfico ha sido objeto de aún mayor controversia que la de la separación de poderes. Hoy se da más importancia a los factores geográficos en cuanto determinan la capacidad productiva, aridez, pluviosidad, condiciones de transporte, riqueza mineral, etc., ¿no?, que en cuanto modifican la conducta. La doctrina ha sido bautizada especialmente por sus detractores como determinismo geográfico, aunque muy pocos, y desde luego no el propio Montesquieu, ha pensado que el marco geográfico sea el único determinante del devenir de los pueblos. Montesquieu, el espíritu de las leyes. Su obra más trascendental puede sintetizarse en estos puntos, ¿no? Primero, la soberanía reside en el pueblo, no en el rey. Es algo que Montesquieu ve lógico, puesto que los reyes no han existido siempre, en cambio el pueblo sí. Como segundo punto, el rey es un simple representante del pueblo en el gobierno, porque el pueblo delega en él su derecho a gobernarse. Aquí Montesquieu se manifiesta partidario del sufragio para la elección del monarca. Como tercer punto, el rey ni gobernante alguno deben ejercer su autoridad arbitrariamente, ni concentrar en sí todo el poder. Este debe dividirse así: poder legislativo, que hace las leyes, ejecutivo, que las hace cumplir, y judicial, que castiga a quienes dejen de cumplirlas. Los tres poderes deben ser ejercidos por diferentes personas. Cuando caen en manos de una sola, se pierde la libertad que se tiene por derecho natural, y el gobernante cae en el despotismo. Como cuarto punto, la esencia de todo entendimiento entre la ley y sus súbditos debe ser la virtud, iniciándose esta por la proclamación de la igualdad.
Montesquieu promovía en el espíritu de las leyes el fin de la monarquía por derecho divino y su sustitución por la monarquía constitucional. Bien, hasta acá, hemos planteado algunos puntos del pensamiento de Montesquieu. Si pudieran ampliar más o dejar alguna observación, pues será bien recibida. Y bueno, este video lo dejamos hasta acá, ¿ok? Hasta luego.